te entra. Sí. ¿Y sabes cómo lo resolvés? Paga vos, paga mi tío. Sí, no, mi... peor, yendo de caño. Ah, no, no. Ah, bueno, pero eso es lo que hace el político. Para, me interesa. O tenés la opción de no pagar impuestos. Meterme en la canasta familiar de un tipo que llega con lo muy justo a fin de mes. Ese tipo, hoy, como está todo, que como la pintás, va a estar peor. ¿Qué le conviene? Ir al día, si va al supermercado, compra la compra grande, mira, lo que va variando. Que la, persona que está, la persona que está al límite con la guita, sí. Que hoy lo primero día, que o sea, hace, lo primero que hace cuando cobra es que vaya al supermercado y estoquee alimentos. Ahí está. Es decir, con el morfi no se joda. Es un dato espectacular. O sea, que con el morfi no se jode. Te vas a ir aumentando, decir, aumentando. Claro, porque... Sí, porque te puede pasar claro, eso. Porque lo que va a pasar es que los precios van a seguir subiendo, ¿sí? Y ahora eso lo explico, pero vamos a resolverle problemas a la gente. Vamos a resolver el problema a la gente que nos es está decir, mirando. El que llega ahí, con lo justo, que vaya al supermercado y compre morfi. Se estoquee. ¿Vos? Claro, que se asegure... Aconsejá que se estoquee. Que se asegure tener el morfi. Porque los precios van a seguir subiendo. El que le sobra algo, que compre dólares. Ah, por más que esté a 40, a 41. No importa, porque esto es lo que quiero contar ahora. El peso, ¿sí? Cuando ustedes tienen un exceso de pesos en la economía, ya sea o porque se emiten muchos pesos o porque la gente no los quiere tener, como cualquier producto que hay más oferta que demanda, su poder adquisitivo cae. Claro. Cuando el poder adquisitivo del dinero cae, significa que vos necesitas... más unidades monetarias. Te desvalorizás todo el tiempo. Exacto. Claro. Vos necesitas más unidades monetarias para...